Servicio Departamental de Salud Caicochabamba y Astamanta, Camachin, Quemana, Canmanchu, caso de arenavirus, Ujpacientepi, Pichus, Caporga, contacto, Chaisunamasis, infectadas, Gascancu, Manjaga y La Pachaga, Cojpi. Paciente que habría tenido contacto y que actualmente estaría siendo observado en su domicilio. Entonces, nos corresponde a la institución investigar, averiguar. Han informado, pues no corresponde aún, no reúne los criterios para determinar como un caso sospechoso. Mina Camachin, que redes sociales, Zuazancuman, Ujdeis Información y hasta Juan Churazancuman, Panicupis, una masista. Nosotros hemos sacado una instructiva reiterativa del cumplimiento de las normas de bioseguridad que deben aplicar el comité de IAS. Es un comité de control de infecciones asociadas a los servicios de atención en salud. Entonces, este comité, por norma, cada hospital lo tiene. Y ellos deben hacer la vigilancia, el monitoreo, las recomendaciones pertinentes ante cualquier eventualidad. Deportes Camachincuman, que cae Cochabamba y Actapis, registra corga Cheicaso 2005 y 2007 en Israpi. Wawa Caichunca, Quinsayos Pichus, abuso sexual, Zoarganku, Uj Policía, Caicochabamba y Astapi, Jinamantatas, Maman y Hermananuan, Carganku, Abusasgas, Masbita, Autores Nin, Manaraj, Identificasgas, Kanku Manchu. Ha tocado a varias personas integrantes de esta familia. Tenemos referencias de que la hermanita mayor, que tiene 14 años, también habría sido agredida sexualmente. Y producto de esta agresión tiene un bebé de 6 meses. Esta es una información que la hemos conocido hace unos pocos días y claro, también se va a brindar la colaboración para poder dar con el autor del hecho y poder empezar también un proceso de investigación respecto a este hecho. Jinamantatas chayguna mamampis carga uj persona con discapacidad y jinatas carga víctima de abuso sexual. Jinatas comandante departamental que hay policía que hay Cochabamba y Astamanta, Camachin que hasta Zoanganku investigaciones chaycas. Es de que evidentemente este otro funcionario el año pasado ya ha desertado prácticamente de la institución policial. Obviamente se está haciendo también las averiguaciones y las pesquisas correspondientes para dar con su paradero. Esperamos tener resultados positivos a la brevedad y para poder ponerlo también a disposición del Ministerio Público y que allí se sustancie lo que corresponde y tenga la sanción también en este caso.